muy chiquitito siempre me ha gustado el mundo del fútbol, ¿no? Siempre jugaba fútbol con los amigos, en el colegio, en la calle. Y bueno, y tuve la suerte pues de seguir practicándolo ya a nivel profesional, ¿no? No, empecé de delantero, media punta, después en banda izquierda, interior y después con el carrilero, famoso carrilero, pues nos reconvertimos a lateral izquierdo, ¿no? Mucho más, el fútbol no es solo jugar. Se aprende muchos valores, ¿no? Como es el compañerismo, el luchar por un mismo objetivo con compañeros, cómo compañeros llegan a ser también amigos, te enseña muchos valores aparte de la gente no se cree que es solo darle pata a un balón, pero hay muchos valores por detrás, mucho esfuerzo, mucho sacrificio y bueno, eso no quita que es un privilegio porque vivimos de lo que nos gusta, ¿no? Esa es la categoría, ¿no? Obviamente, ¿no? Lo que mueve el fútbol a esos niveles de élite como primera y segunda, cuando a lo mejor en tercera no tiene ese tirón a nivel televisivo, ¿no? O otros niveles. Pero al fin y al cabo es fútbol, ¿no? Es lo mismo, son 11 contra 11, dos porterías y un balón rodando que hay que cuidarlo y hay que los dos equipos pues los quieren, ¿no? Sí, me acuerdo que creo que fue mi primer año no, el segundo año en Madrid B, y fue un derbi, fue un Atlético Madrid en un rechace de un córner, estaba en la zona rechace y me cayó la empalé bien y fue un auténtico golazo, la verdad. Miedo no, esto es un deporte, el deporte no hay que tener miedo, al revés, hay que disfrutarlo. Y creo que así que disfrutando es como puedes hacer disfrutar a toda la gente que viene a verlo, ¿no? Cuando tú lo vives con pasión y quieres disfrutar al máximo dentro del terreno de juego. Y me acuerdo, fueron dos años. El primero nos eliminó el Rennes de Francia, con los Osasuna, nos metieron allí 3-1 y después en casa creo empatamos a 1. Y nos quedamos fuera, no entramos en la liguilla previa. Y al año siguiente, sí, llegamos a semifinales de UEFA. Y la verdad que nos quitamos grandes equipos de en medio, ¿no? Como Bayer Leverkusen, el Agurrange, Sevilla nos eliminó en semifinales, pero la verdad que fue un año, bueno, jugamos contra el Parma también en la liguilla, allí, y la verdad que fue un año muy bonito. Y mi primer partido de ese año tan bonito de UEFA y todo fue contra el Girondins de Burdeos, que fue la primera vez que en la historia que Osasuna se metía en unos 16avos de final. Y tuve la suerte después de la prórroga, quedamos 0-0 en Francia, 0-0 en el Sadar, en nuestro campo. Y tuve la suerte de dar pase aquí a Neucumán, al primer jugador iraní que jugaba en España. Y tuve la suerte de darle el pase y clasificarnos y entrar a la historia de oro de Osasuna, ¿no? Hay mucha diferencia, ¿no? No hay similitud en el sentido allí estaba todo un poquito más. Va más lento, ¿no? Aquí está todo más avanzado y la Liga Española, que la Liga Española es muy fuerte, ¿no? A nivel mundial y la boliviana por ahora está un paso por detrás, ¿no? El campeonato boliviano es más táctico, más No, de calidad. al revés, es más juego directo, ¿no? Es más desorganizado, ¿no? No, prácticamente no te vas a encontrar equipos muy bien estructurados ni muy bien formados, ¿no? O que salgan con una idea clara, ¿no? Es más jugar con libertad, ¿no? Mejor te atacan una vez con ocho y defienden dos, o sea, un poco, pues eso, por eso hay los resultados que hay, ¿no? Que ves 5-4, 6-5, ¿sabes? Unos resultados muy, muy abultados por esa desorganización que hay, ¿no? Sí, la verdad que sí, es algo que me impactó allí en Bolivia, que se vive mucho fútbol, ¿no? Se vive, además yo tuve la suerte de los meses que estuve allí, desde que era campeón en la apertura con Sport Boys, y para la temporada que viene jugarán la Copa Libertadores, como la Champions aquí en Europa, ¿no? Un montón. A mí, por ejemplo, entrenadores, Manzano, Aguirre, Lauru, o sea, Vicente del Bosque, me han entrenado grandísimos entrenadores, pues jugadores, he tenido la suerte de
entrenar el Madrid de los Galácticos con Zidane, con Ronaldo, con Figo, Manaman, Sabio, Raúl, un montón. Después también en Osasuna con Milosevic, Huevo, Raúl García, Juanfran, Ricardo, el portero, y muchos que me dejan el tintero, ¿no? No sé, así en Mallorca, Arango, Ibagaza, Aduri, Aguates, o sea, jugadores de gran nivel, ¿no? Y me dejo mucho, ¿no? Porque es casi imposible. Tenemos que ir ya aquí 2 días para mencionar a todos los compañeros, ¿no? Entrenadores que tenía. Bueno, hay muchas, ¿no? Por ahí, ¿no? Pero me acuerdo una que después te ríes, ¿no? Que estamos ya todos metidos. Jugamos en Riazor, allí en el campo del Depo. Y salíamos ya, íbamos para el aeropuerto y estaba el cielo limpio y de repente es como una nube. Nos tuvimos que quedar allí 3, 4 días más, nos tuvimos que quedar y estamos dentro del avión, nos tuvieron que sacar, bueno, se dio una que no ve, la verdad que después al final, pues te lo tomas a risa, ¿no? Porque al final son, pues, como dice, anécdotas, vivencias que vive con los compañeros y ya está. Bien, la verdad que muy bien, ¿no? Fue hace 2 semanas y con ganas, ¿no? Con ganas porque al final a mí lo que me gusta del fútbol es practicarlo y la verdad que cuando sales al verde, ¿no? Cuando sales ahí al terreno de juego y a darlo todo y a intentar ayudar a los compañeros, pues es una satisfacción muy grande, ¿no? Sí, por la familia, ¿no? Echaba de menos a mi hijo, viene otro en camino. Y la verdad que la familia tiraba mucho y estaba muy lejos y no tenía ese contacto tan cercano como aquí y por eso decidimos venirnos. Sí, tengo el nivel 1, ya lo tengo sacado y cuando deje de practicarlo me sacaré el 2 y el 3 para así seguir en este mundo que me apasiona, ¿no? La verdad que sí, que tuve oferta de Inglaterra, Alemania, en mi época de Osasuna y Mallorca, pero la verdad que la Liga Española tira mucho, ¿no? Y después ya cuando ya prácticamente ya va terminando, ¿no? Digamos, la ola va cayendo, ¿no? La carrera, tenía ganas de probar otra cosa, otras ligas, ¿no? En otro continente, a ver cómo era. Y la verdad que contento porque he tenido la suerte de practicarlo en Sudamérica, pero no me ha sido tan fácil como yo me pensaba, ¿no? Ha sido duro porque estar lejos de la familia, como te he dicho antes, es complicado. ¿Se puede saber los equipos que ha hecho la oferta en Alemania y en Inglaterra? Pues eso hace mucho y eso, la verdad que no, porque eso era el representante que me decía que tenía oferta en Inglaterra, tenía en Alemania, tal, pero que íbamos a seguir aquí en España, obviamente. Un partido único, dos grandes equipos, grandes jugadores, dos técnicos también que plantean muy bien los partidos y cualquiera puede ganar. Eso es, el que esté más acertado, el que menos errores cometa durante los 90 minutos es el que se llevará la copa, seguro. ¿Y el campeonato europeo en verano? Es que es lo mismo, es que mira España, no hace poco, ¿no? Tenía campeona del mundo, hace dos partidos malos y te vas para casa y ya no tiene chance de volver a jugar, o sea, de ganarlo, ¿no? Entonces es complicado. ¿Y Italia? Sí, Italia yo creo que ya no es la Italia que nos tenía acostumbrados antes, ¿no? Metido atrás, muy defensiva, muy ordenada. Yo creo que ahora juega muy lindo y tiene grandes jugadores, gente joven y gente experta también, ¿no? Ha hecho una mezcla muy buena y con un juego más atrevido, más vistoso que todo el mundo agradece y que le está yendo bien encima, ¿sí? Que es lo importante. Que disfrute en el campo, que disfrute con este deporte que es muy bonito, que haga amigos, que se divierta en el campo, que no, que da igual al principio ganar o perder, lo importante es jugar y correr de la pelota y caerte, ayudar al compañero a levantarse, levantarte tú mismo y sobre todo estudiar, ¿no? Estudiar porque hay que estar preparado, ¿no? Esto es un deporte, una carrera corta y después tienes que hacerlo en tu vida
y tienes que tener una preparación, ¿no? Para volver otra vez a la vida social, ¿no? Muchísimas gracias.